Estás viendo el programa número uno en Otro Way Radio Show con Renegado Let's, Fernando el Dictador y el Superman. Gracias por la invitación. Okay. Gracias por recibirme aquí en la emisora a ustedes. Gracias a estos Chapman, que por él, más por él que yo estoy aquí con ustedes. Aló, Orni. Eso está bien, eso está bien. Cuídame del bulto y hoy el motor. Cuando él salga, lo encuentre el bulto y el motor. ¿Tú no andas con bulto y motor? No, se lo van a ir. ¿Cómo así? Un bulto y un motor. Hay que llegar el mensajero allá abajo y que un bulto y un motor. No te lleves, Mari. Dímelo, mi hermano, explícame. ¿De dónde sale el nombre primero? Y esa figura, ¿y por qué la música urbana? Sí. Bueno, primeramente, el nombre sale desde muy pequeño. Yo tenía un nombre, yo quería un nombre que no se pareciera a ningún nombre. Bien. Y también, como yo aprendí a producir música, porque soy productor musical también, el estudio yo le puse 3 meses. Entonces, yo quise hacer como una función de con el nombre del estudio y con el nombre de mi artista. Yo primero me llamaba Gentry. Entonces, como salió en ese tiempo Gentry, dije, no, ese nombre ya va eliminado. Entonces, me puse a pensar, a analizar, escribí el nombre y dije, oye, me gusta, pero hay que poner un 3. Yo quiero una vaina rara que nadie la tenga. Nada, de ahí es que sale el nombre. Tú sabes que cuando nosotros vimos el nombre, así de repente digo yo, mierda, pero son 3. Sí. Porque está un 3 y 3 letras, a lo mejor le digo, no, cuando veo la foto, digo, hermano, pero un moritillo, un chamaquito, un solo. ¿Me entiendes? Entonces tú produces, esa música la produces. Fernando, tú vas a ver la música, hagamos una cosa, porque hay una cosa que yo no creo. Yo quiero ver, a ver. Sí, es verdad. Vamos a probar el chamaquito. Dale un chiste de ese tema a capela. A ver si no autotune, a ver si es verdad que tú cantas. Yo soy del tiempo de los dos. No, espera, no te asustes. Tranquilo, no me llamas. Dale. Vamos a ver. Vamos a ver si no sale. No me metes, no te metes. Tenemos la gripecita, pero tranquilo. No me hable de gripecita. Todo momento hall. Todo momento hall. Lo mío hable de eso. Dale. Yo sé que el tiempo de los dos no ha sido el mejor. A pesar de lo que pase, siempre está en mi corazón. Yo no quiero nunca cambiar lo que se siente. No me falta nada, solo quiero verte. Abre tus ojos, mi amor, porque aquí ya estoy. No quiero causar un error, el momento es hoy. Mirando las paredes por atravesar, esto es un delirio que no se evita. Lo único que quiero es tocarte más. Cuando estoy a solas te puedo tocar. ¡Ay, ay, un aplauso, mi gente! ¡Aplauso! ¡El muchacho me está mal! Yo no soy el mejor, porque yo tengo que admitir algo. Ajá. Yo no soy el mejor, pero esa letra son inspiración. Pero yo cada día trato de profesionalizar más mi trabajo. Ya, ¿sabes? Entonces se está haciendo un trabajo bueno, con actitud, con buena letra y buen sonido. Porque esa es la actitud. Me gusta esa cosa. Ahora vamos a ver dentro de eso mismo, ahí, de ese mismo currículum. Currículum, no currículum, currículum musical. Ajá. De ese cubo musical. Canta un chico como si tú fueras a hacer un jingle a este programa. En otro güey de show, pero cantando. Cantando. Sí. Pongo bien ahí. No, 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 cantando tú. Así que tú fueras a cantar así como. ¿Cómo que dice que el Hernández van? Estamos en otro güey. Estamos en otro güey. No, no. Pero yo no canto, pero para que cante. Dale. Pero pues es tan difícil, el camina. Dale, dale, dale. El otro güey es el show. Dale. Dale. Está mirando el público, dale. No te me aprietes. No, no, como que está apretando. Dale. Como un vivo, que acabo un vivo. No, así me yo inspiro. Mira, tú quieres ver cómo la gente canta, chequea. Dale, vale. Dale, dale, dale. Escuchas en otro güey. Escuchas en otro güey. Radio Show. En otro güey. En otro güey, Radio Show. Dale tú ahora. No, pero que me ayudó demasiado ahí ya. Ahora, dale tú ahora. Estamos en otro güey.
Vamos a verlo ahí. Entonces, Olga Hernández, Olga con Fernando, el Kinder de Navidad. Entonces, ¿por qué la música urbana? O sea, ya te metiste en la música urbana. ¿Qué tiempo tienes tú en esta rama de la música urbana? Desde el 2003. Desde el 2003, wow, sí, mucho. 2013. 13, sí. Como quieres, mucho tiempo, son 5 años. Sí. 5 años en la música, te has destacado con varios temas. Ahora mismo estamos trabajando en lleno. Yo no soy reconocido todavía. Yo no, tengo no, pero a partir de hoy estamos trabajando para eso. Yo no soy reconocido con ningún tema musical. Pero estamos trabajando para eso. Esa es la actitud y nada es imposible. Y la pregunta es, como productor, ¿tú mismo te produces? ¿Hay otros productores que han trabajado contigo? Bueno, eso es una historia, porque a mí me gusta escribir música. Entonces yo conocí a un compañero y él me dijo, ven, yo te voy a enseñar cómo se hace instrumental, aparentemente. Entonces de ahí como que me gustó eso, yo le cogí amor a la música, aprendí a tocar guitarra y después pasito, al paso, paso a paso, fui comprando mi equipo, lo que yo necesitaba para producir música. Y hasta ahora en el momento me he quedado en eso, solo mismo producir música. Pero en serio, tú estás haciendo dembow, trap. Bueno, mira, ahora mismo... Tú me das un swing como que eres un baladita y le metes para el trocito y... Ahora mismo lo que tenemos es estrategia de trabajo. Yo hice eso para internacionalizar el nombre. Nada te conoce. Exacto, pero realmente lo mío es trap. De nuevo en la voce, por eso el nombre, de track y de nuevo en la voce. Ey, ustedes saben, mi gente, estamos activos y apoyan a este muchacho, que tú sabes que es para arriba que voy, no es otra vuelta. No es esa ni otra, esa es la vuelta. Esa es la actitud de un cantante, esa es la actitud de un artista. Que no, como yo siempre he dicho, no dejes que nadie mate tu sueño. Cada día que tú te levantas, motívate tú. Y traiga 200 personas que te digan que es lo que tú siempre apuestas aquí y dices que el éxito está en la perseverancia. ¿Sí o no, Superman? El sueño. Así es. Dale, vamos, Fernando. Dale para arriba. Si la gente no me escucha eso, nadie sabe si es el tema que se pega. Cuando viene a ver, sí, porque suena muy bien. Solamente tú en tu estudio. Sí, sí. Señores, hay que ver. Estos muchachos nuevos talentos. Estos muchachos nuevos talentos. Están puestos para lo suyo. Con sus propios recursos, arman su laboratorio. Tienen los conocimientos, tienen el talento, que es lo mejor. Hay personas que no tienen el conocimiento, pero tienen el don y tienen el talento y logran cosas grandes. Más que los que están preparados supuestamente para hacer las cosas. Qué bien, está bien. Hermano, dame tus redes sociales a la gente de ahí donde tú estás. Mi gente, ya ustedes saben, me pueden encontrar en YouTube como The Trakey de nuevo en la voce. Como yo sé que el nombre es difícil porque hasta tú te trancaste. Sí, claro, claro. Yo te escribo de nuevo en la voce y ahí aparece todo. El Instagram mío es. Dilo. The Trakey de nuevo en la voce. Ahí yo me lo sé. The Trakey, el hombre de la voz. De nuevo en la voce. Ah, de nuevo en la voce. Ah, o sea, porque antes estaba y te pusiste de nuevo. Exacto, pero ahora fue en serio. Oye, yo antes estaba, pero ahora es en serio que todo. Ya lo sabes. De la mano de Tom Chapman. Herrera Record. Así me va a llamar a su. Herrera Record. Así es la vaina. Esto es Chapman, productor musical, productor de gira, productor de fiesta, amigo mío. Lo sabes, Chapman, no te vayas. Estamos activos. Seguimos con el contenido de nuestro buen amigo Show, hermano. Para que va.